Bueno, un nuevo Paintball que celebramos como habitualmente, todos los lunes a las 12 de mediodía, donde hemos tratado pues, asuntos referentes principalmente a gases. Es verdad que tuvimos una reunión monográfica sobre gases la semana pasada, donde estamos trabajando en el protocolo que hemos aprobado hoy, principalmente para accesos acompañados de vecinos. Se han establecido 4 zonas en Puerto Nao y 4 zonas en La Bombilla para que cada día se pueda ir accediendo a cada una de las zonas por esos vecinos de manera acompañada, por personal cualificado que ha formado el cabildo y que tiene los medios suficientes para desenvolverse en situaciones complejas de alta concentración de gases. A partir de la próxima semana se iniciarán estos acompañamientos. Anunciaremos de manera detallada a través de qué días y qué zonas pueden solicitarse los QR de acceso. Y creo que es una excelente noticia que viene también a mostrar el compromiso y el esfuerzo que viene desarrollando el Cabildo. Ya la semana pasada iniciamos la limpieza de las zonas comunes, un trabajo que hicimos de la mano de los gestores de fincas y donde el Cabildo se ha encargado en todo momento de los protocolos de seguridad para los accesos a estas empresas que están limpiando esas zonas comunes, patios, bajantes, y creo que el siguiente paso es el que estamos dando, ¿no? El de que los vecinos puedan acceder de manera puntual durante alguna hora al día y que sea con la mayor seguridad posible. Presidente, esta medida también intenta que se frene esa visita por parte de gente que no tiene más que un medidor de gases y que está entrando de forma, cuando le da la gana y sin tener en cuenta las restricciones, lo cual está llevando a imponer una serie de sanciones. ¿Puede ser que esta medida frene definitivamente estos riesgos que están corriendo estos vecinos de Puerto Nao? Nosotros lo único que vamos a pedir una vez más es responsabilidad a los vecinos. Si en algún momento Puerto Nao no se puede acceder y no se está pudiendo acceder en este momento, es por su seguridad y sus vidas, no lo olvidemos. Y nosotros tenemos que intentar solucionar la desesperación que tienen los vecinos y que la entendemos y que la compartimos, porque todos queremos ver cómo están nuestras casas, si está todo en orden, si necesita algún tipo de limpieza o de mantenimiento, y es lo que vamos a intentar impulsar durante la próxima semana, en este caso de la mano de los bomberos voluntarios de la isla, que serán quienes realicen esos acompañamientos con equipos de respiración asistida, con medidores profesionales para ver la situación. Al final, los problemas se están produciendo principalmente en bajos y primeras plantas, las altas concentraciones de gases, y no en todas, no en todo Puerto Nao, bien es cierto, pero lo que no podemos es abrir sin control, sin mediciones responsables, las zonas que nos dicen los científicos que puede provocar la muerte por la alta concentración de gases. A partir de ahí, creo que nuestra responsabilidad es velar por la salud de las personas y no vamos a cesar ni a omitir nuestra responsabilidad en ningún momento.